Bueno, la verdad que suma, sobre todo en esta época del año, donde hay muchos más accidentes, donde la gente por ahí en verano no viene tanto a donar. Así que la verdad que bárbaro. Estuvo muy bueno, tuvimos mucha convocatoria. Así que agradecemos a todos los que vinieron y a los que no, los invitamos a que se acerquen a la Cruz Roja de lunes a viernes, de 7:30 a 10, para hacer donación los días de semana. ¿Cómo continúan con aquel listado que estaban preparando de donantes, aquellos que podían sumarse a esperar el turno para ser llamados y poder donar? Sí, eso sigue, la convocatoria para el padrón sigue, de los que quieran ser donantes, pueden acercarse también a la Cruz Roja o al Hospital Regional o llamar al Hospital Regional y comunicarse con el Servicio de Banco de Sangre. Excelente la jornada de hoy, muy agradecidas con las iglesias. Ellos siempre están dispuestos a colaborar con nosotros, están pendientes más que nosotros de la gente que manejan ellos y ellos nos avisan y dicen, bueno, para tal día si podemos organizar alguna campaña, nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar porque ellos siempre están muy dispuestos con nosotros. Agradecidísimas con la gestión que hacen porque impecable, súper organizado todo. Nosotros, la verdad que básicamente nosotros venimos a pinchar, o sea, suena feo decirlo de esa manera, pero realmente el nivel de organización que nos facilitan, súper, súper recontra agradecidos con la gente de la iglesia porque nosotros solos nos costaría manejarlo de esa manera con el caudal de gente que viene para las campañas que organizamos con ellos, así que la verdad que súper agradecidos.